saludo de nueva cuenta con harto afecto al maestro Carlos Flores Rico, de aquí hasta la Ciudad de México. Un abrazo, mi querido Carlos. Mi querido Polo, ¿cómo estás? Gusto saludarte como siempre a ti y a tu audiencia. Qué semana, ¿no? ¡Wow! No, vaya, qué temas. Y hoy, pues la sesión en pleno del tribunal más fuerte y más grande del país. Sí, fíjate que hoy es un día clave porque, pese a que estuvo programado desde la semana pasada, no se llegó a ese punto y hoy se va a tocar el punto de la discusión de la acción de inconstitucionalidad contra la primera parte de la reforma electoral que el ministro Pérez Dayán publicó antes para la circulación de los propios ministros. Y hay un ambiente pues ríspido en torno a eso. La Corte tiene una manifestación ahí en las puertas, impidiendo la entrada de los ministros, con insultos, con improperios. En el ambiente político también se siente el ritmo caldeado, porque el ambiente caldeado porque la Presidencia de la República publicó ayer un letrero, un comunicado, donde acusa al Poder Legislativo de que sustituye al Congreso si es que llega a invalidar las leyes reformadas. En fin, hay un ambiente complicado. Se trata el día de hoy de analizar la primera parte de la reforma electoral o del plan B de la reforma electoral, porque ustedes se acordarán que la hizo en dos partes. La primera parte se refiere a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y esas dos leyes que se derivan de la Constitución y que están siendo reformadas sin reformar la Constitución, están en tela de juicio. Leí rápido ayer en la tarde la propuesta del ministro Pérez Dayán y es una cátedra de derecho constitucional porque lo divide en 14 temas. Los primeros temas dicen que son inoperantes dos de ellos. Si se cumplió con la Constitución en cuanto a la consulta previa de pueblos indígenas y en cuanto a Parlamento abierto. Pero en cuanto llega al tema 3, que es el de las formalidades del proceso legislativo, dado que fue una votación fast track en la Cámara, en las cámaras, sin discusión alguna, el ministro encuentra que hay suficientes razones para invalidar las reformas, no tanto por su contenido, fíjate qué curioso, todavía no llega a ese nivel, sino que por el puro formato, la pura forma de hacerlas valer, las encuentra inválidas. Obviamente eso significaría que ya no, o en ese momento ya no se entraría a la discusión de los demás aspectos que él encuentra también con fallas diversas sobre la Constitución. Pero de la pura entrada, salvo lo de la consulta previa y lo de pueblos y lo de Parlamento abierto, salvo eso, sí encuentra debilidades enormes y violaciones flagrantes que tienen que ver mucho con el contenido en materia de deliberación democrática de las minorías. Por lo tanto, la discusión hoy en día se da en un marco completamente hostil hacia la Corte, de parte del presidente de la República y de parte de la Consejería Jurídica y de parte de la propaganda en torno al régimen. Y obviamente en torno a una defensa amplia de los constitucionalistas, de los abogados, de los especialistas y de los más importantes pensadores mexicanos en materia de constitucionalismo, argumentando la capacidad que tiene la Corte, el Poder Judicial, para enmendar o para corregir las fallas del legislativo en la Constitución, aunque no estableciendo qué debe decir, sino qué es lo que no debe decir. Por eso es inválido el argumento de presidencia de que si la Corte hoy, como pudiera ser, es altamente probable que consiga los 8 votos de los 11 existentes para invalidar la primera parte del plan B y la invalide, no estaría legislando, sino impidiendo que el Poder Legislativo se pase de la raya y avasalle sin deliberación alguna, sin lectura, sin discusión, sin ninguna consideración, esta primera parte de la reforma electoral del presidente López Obrador. Ahora bien,
Lo relevante de esto, mi querido Polo, es que en la Constitución misma, en el artículo 105 y en la ley reglamentaria del 105, está muy claro el papel de la Corte como un órgano de control del sistema mexicano de constitucionalidad. Es decir, la Corte tiene la capacidad, según la Constitución, de tomar decisiones respecto de dos recursos jurídicos. Uno de ellos es lo que se llama la controversia constitucional y la otra es la acción de inconstitucionalidad, que es la que estamos viendo el día de hoy. Así que en ese sentido no hay ninguna razón de lo que el presidente de la República y su consejera jurídica establecen, sino completamente una función establecida en la Constitución y con toda la capacidad de decirle al Congreso, oiga Congreso, en esta materia usted no puede brincarse la discusión, no puede darle carpetazo a la deliberación, no puede avasallar a las personas que están ahí que representan a otra idea y que usted las aplaste. Tiene que darles oportunidad de que presenten sus reservas y de que se discutan y luego y vénzanos en votación y ahora sí sáquelas. Eso en cuanto a la forma o el método o la parte, digamos, de presentación de la reforma. Y en cuanto a los contenidos finales, mi querido Polo, que no está en este momento en el tema, pero también pueden estar en el tema si es que no pasa, o si es que no se consiguen los 8 votos de los primeros, del punto 3, del tema 3 de la propuesta del ministro Pérez Dayán, bueno, pues ahí ya tendrían que entrar a discutir en cada una de las dos leyes qué partes o qué fragmentos o qué porciones específicamente no cumplen con los preceptos de la Constitución. En conclusión, mi querido Polo, hoy tenemos un episodio penoso, vergonzoso, de la actuación del presidente de la República con respecto a la Constitución y la Corte. Y tenemos también la prueba de oro, o prueba de fuego, si quieres, de una o dos ministras de quien se duda de su capacidad de independencia para sumarse o no a los 6-7 consejeros que seguramente, perdón, ministros, que seguramente hoy pues expresarán su inconformidad con esa forma de legislar. Ya sabemos nosotros que pues hay 3 ministros ahí que son incondicionales del presidente de la República y hay una duda de una cuarta persona que pues está en veremos. Ya ha demostrado esa ministra que está en duda que tiene cierto nivel de consecuencia con su cargo, pero de vez en cuando también derrapa. Así que hoy estábamos muy atentos a esa primera discusión. Esperemos que la ley prive, que el criterio jurídico se mantenga y que por lo pronto el Poder Judicial le diga no al Congreso en esta burda representación de una mayoría forzada allí en las cámaras y se regrese al Legislativo para que el Legislativo corrija y lo vuelva a intentar ahora de manera más formal. Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos ya, pues, a nada, ¿verdad, Carlos? Ya debe haber empezado ahorita. O si no, es a las 11. Empieza a las 11. Pues sí. Ya debe estar a punto de empezar la sesión. Ojalá que la gente que le interese lo pueda ver ahí en el canal del Congreso o en las redes, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes para ver qué es lo que sucede. ¿Algún otro tema, Carlos? ¿Mande usted? ¿Algún otro tema que tengas bajo la manga? No, bueno, hay muchas cosas, pero ahorita yo creo que el tema central es ese. Hay muchos temas más en la mesa que están junto con ese, hablando de un problema también de la misma índole, con respecto al INAI, ¿no? Hay una verdadera debate, una polémica también por lo mismo, entre las capacidades de la Corte y las capacidades del Senado. Como te acordarás, el Senado no ha sesionado para discutir la sustitución de los comisionados del INAI. Y eso ha propiciado, ya se juntaron 3 vacantes en el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, y eso impide, mi querido Polo, que sesione el pleno del INAI. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues nada más, nada menos que hay 200, 300 asuntos a la semana de reclamaciones de información o de acceso a la información que no se han podido decidir y que ya acumulan cerca de 1,000 asuntos de peticiones ciudadanas
fundamentalmente periodistas, investigadores y ciudadanos comunes y corrientes, que están buscando respuestas a sus preguntas en el INAI, y el INAI no puede resolverlo porque no tiene la capacidad de tener por lo menos 5 miembros para sesionar en el Pleno y poder ordenar a los sujetos obligados, es decir, a las dependencias públicas, que contesten. Y esos 5 miembros no se consiguen porque de los 7 miembros, 3 han vencido sus periodos. El Senado simplemente, como no ha querido tener un acuerdo, digamos, consensuado, no consigue decidir ni siquiera al quinto. Es un asunto que está pendiente y es parte de lo que está en la discusión mexicana sobre la democracia contemporánea. Es un asunto verdaderamente penoso también. Y otra vez está la Corte encima, y otra vez está el presidente encima de la Corte, y otra vez está la discusión, temas que ya estaban superados hace muchísimos años, sobre lo que es la división de poderes, la independencia de poderes y la jerarquía de la Constitución sobre el resto de las legislaciones secundarias. Bueno, pues ahí está el tema, Carlos, te lo valoro mucho y te mando un abrazo como cada lunes. Órale, mi pueblo, un abrazo a ti y a tu audiencia. Gracias, gracias. Es el maestro Carlos Flores Rico, analista político, ya sabe, con silla y foco nacional.